Bienvenidos un día más a Almería Plato de Cine. Hoy otro invitado nuevo, en esta ocasión un chico muy entrañable, porque es uno de nuestros más jóvenes actores. Con nosotros, Adri Saldaña. Hola, Buenas. Adri. Buenas, Salomé. Pues sí, eh, soy de los más jóvenes de mi época, no habrá más que yo, pero cuando empecé a hacer esto... No me esperaba esta, esta emoción que tenía, porque empecé con una emoción diciendo, pues era algo nuevo, algo distinto. Pero cuando lo vi, digo, me cambió, me dijo, me, me, mi interior me dijo, hostia, esto es algo impresionante, algo que, que mola, que es entretenido. Te, me divertí mucho haciendo estas, estas cosas de cine. Bueno, ya has participado en dos películas. Una es el interrogatorio sí. y otra es No Pases de Largo. Pues sí, en el interrogatorio eh, tomé el papel de hijo de mi, propio, de, de mi propio padre, que nunca me lo esperaría. Es que difícil, ¿no? Sí. Pero cuando lo hice, pues digo, yo me aseguro, eh, no me esperaba que. No me salió tan bien como yo quería, pero me hizo eh, comprender de mis errores porque al hacer el cine tú te equivocas no es no es como que la primera vez que lo haces lo haces como lo haces genial no no tú siempre tienes que tener unas equivocaciones y siempre hay que ver tus errores y ahí puedes corregirlos de hecho yo me acuerdo que los primeros rodajes tú era como uff otra vez hay que repetirlo otra vez y sin embargo los últimos ya miraba como diciendo hacemos otra para que salga mejor ya, ya tu cuerpo te pedía sí. mejorar verdad que sí pues sí porque digo, pues si me juro, puedo hacer que quede mejor para mí. Y me, pues al final me interesó. Sí. De hecho, tu papel era bastante difícil en el interrogatorio, ¿verdad? Sí, tenía que hacer un papel que ya era un principiante para lo que estaba haciendo. Digo, pues lo, lo más seguro es que la cague muchas veces. Pero dije, no voy a rendirme, voy a intentarlo. No voy a rendirme a la primera, como todo el mundo hace, sino voy a hacer, voy a continuar. Muy bien. Y así lo conseguiste. Porque fue un papel difícil, tuviste que enfrentarte con los malos, hubo tiroteo, también hubo una escena familiar muy dramática. Sí, porque en esa escena familiar tenía razón me costó mucho porque eran desconocidos y yo no tenía esa no tenía como la mentira de, 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 de la gente. No, no podía hacerlo, me costaba. Pero intent, lo intenté hasta que pude conseguirlo. Pero fue difícil. Adri, ¿tú qué has querido ser siempre de mayor? Pues siempre he querido ser de mayor. Nunca lo, no lo sabía porque cuando fui creciendo, de primera eran trabajos como haciendo bombero, policía. Pero cuando seguía haciendo de mayor no sabía qué quería hacer. Después... Vi el cine y me gustó, igual que gestión, eh, lo que estoy haciendo ahora mismo de administración, porque las dos cosas me llamaron la atención porque eran cosas que no sabía y me gustó y me interesó el mundo ese, porque era un mundo muy grande y muy interesante. En Entonces, ¿estás haciendo gestión y administración? Sí. Muy bien, pues un trabajo que tendrá muchas salidas. Pues sí, y es muy complicado. Y también en cine necesitamos gestionar y administrar muchas cosas. Eso sí, es verdad, porque al final todo la, el mundo se mueve con la economía y con la informática ahora mismo. Pues está muy bien que quieras estudiar, porque vivir del cine es muy difícil. Sí, eso me he dado cuenta, que el de vivir del cine es, más, es mejor una afición que vivir del cine, porque al final los papeles no van a ser siempre, no vas a tener tantos papeles como tú crees, no vas a salir tantas veces, pero cuando lo haces esos papeles te emocionas, te... Haces cosas que ni sabías tú que podías hacerlo. ¿Qué sentías tú cuando veías que tu padre iba a un rodaje, a otro rodaje, hacía un personaje, otro personaje? ¿Tú lo veías? ¿Qué sentías? Pues sentía que mi padre pues, se divertía, se entretenía haciendo las pelis. no sé, no porque iba a hacerse famoso, sino se entretenía. Yo nunca había pensado en ser más famoso, sino conocía gente nueva, me entretenía. Y si me hacía famoso, pues mira algo eso, pero me gustaba más porque me entretenía. Porque haces cosas en la vida, es que trabajas, haces tantas cosas y si hago cine, pues me divierto, puedo hacer algo nuevo que no había hecho en mi vida. ¿Y qué te da? ¿Qué te da el cine? ¿Qué sientes tú cuando has hecho un papel, una representación? ¿Qué sientes que te da por dentro? Pues cuando hice mi papel, pues era un, tenía que hacer un papel que nunca creí que iba a hacer. Un niño, esto, un niño que era agricultor, nunca había visto que iba a hacer algo de agricultura y, todo. y eso. Y cuando lo vivo, oh, pues no es, tan, no, es tan, no es tan aburrido, es divertido a su forma, porque veías cómo lo hacía la agricultura y tú veías que te sentías como a ellos. Y ver algo que nunca había sentido es algo nuevo para mí. Parece que te estoy viendo metido en el bancar, ¿qué? ¿eh? Dándote un cursillo acelerado de cómo cavar un bancar <laughs> pues <sí. risa> con el azadón. <laughs> Cogiendo lechuga era o algo de eso, ¿no? Sí, que casi me, que me encontré un bicho y casi me, me, <laughs> me dio un susto. Bueno, hay muchas anécdotas curiosas y divertidas. ¿Recuerdas alguna en especial? Pues, pues la que la del bicho, porque estaba ahí buscando la lechuga me dijiste, busca la ve buscando, que parecía que busca una lechuga, y al fin me encontré un bicho y digo, no, digo, no te asustes, no te asustes. Eh, me di la vuelta y ya está. Y hablando de susto. También recuerdo un susto en el cortijo aquel que tu padre da la patada. Sí, todos nos asustamos y mi padre se quedó ahí como pillado, se quedó diciendo: ¿Pero qué pasa aquí? Cuéntanos, cuéntanos ¿qué ocurrió? Pues lo que pasó fue que mi padre le dijeron: tienes que pegarle una patada a la puerta. Pues mi padre le pegó la patada. Pero ninguno lo esperamos que saliera un murciélago que parecía una paloma. <laughs> del tamaño de una paloma. <laughs> y, y decimos, Pues primero creemos que era una paloma y después nos dimos cuenta que era un murciélago que daba la vuelta. De claro. hecho, hemos tenido varios rodajes allí y se ve que es que vive allí, estaba siempre colgado en madero. Pues sí, porque fuimos por la otra puerta y también estaba ahí en Murciera, guardando más vueltas. Sí. Y, y nos hacía como compañía también en, en el rodaje. ¿Y no se te hace pesado tanta hora allí en el campo, de espera, no se te hace un poco tedioso? Eh... Pues no, porque al final es como, en la vida como yo, es mejor, yo prefiero hacer eso que ir al cole, porque estar en el cole es sentarte, hacer deberes y hacer más cosas, y eso es como ver algo nuevo, disfruta, eh, te mueves, haces pues ejercicio y haces cosas que nuevas, mientras que en el colegio lo que estás, estás haciendo todo el rato es sentarte y hacer la misma rutina, y eso para mí no me gusta, porque hacer la misma rutina es como a veces aburrido, y cambiar un poco la rutina tampoco está mal. La verdad es que Adri es un chico espectacular, porque lo veía allí sentado horas y horas, pero no perdía detalle de todo lo que se estaba haciendo. Estaba aprendiendo en ese momento todo lo que todo el intríngulis que hay detrás de un rodaje. Además le encanta observar lo que se hace detrás de cámara, le encanta ver las la recomendaciones que damos a los actores, los cambios que hacemos. ¿Estás siempre observándolo todo para no perder detalles, Adri? Porque me gustaba, era interesante, porque era algo que ni sabía yo que me iba a gustar, pero al final me gustó mucho y me interesó. ¿Y qué te ha parecido trabajar con tu padre? ¿Te ha ayudado o, o se ha convertido a lo mejor en, en algo que no es tan desafiante, estar ahí bajo la protección de tu padre? Pues no yo A mí me gustó porque trabajaba con un familiar y, me, y podíamos tener nuestras risas, me enseñaba cosas que yo ni sabía yo que podía hacer. Me ayudaba, que eso es mucho mejor, porque tener a un familiar cerca que te ayude, porque tú mejor no prefieres que alguien te diga todo el rato que se queje, que te diga no haga esto, no haga esto. Prefieres que alguien te diga, pues esto, mejorar en esto. Yo veía a mi padre más que un estorbo, lo veía más como un apoyo. Qué bien. Qué bien, está por ahí, te está oyendo. Yeah. Y el resto de la familia, ¿qué tal lleva que haya ya dos actores? Pues la llevan como bien, porque ninguno, eh, como diciendo, pues si nos hacemos famosos, pues ya está. Si tampoco, no le hace pesado, sino que lo ven bien. A mi madre le gusta que haga cosas, porque prefiere más que esté haciendo más películas que esté todo el rato con la consola y tirado y sin hacer nada con mi vida. Pues yo estoy de acuerdo con tu madre, ¿eh? pues sí. mucho más enriquecedor y mucho más divertido, y sobre todo que el cine es una herramienta de comunicación muy grande. Mm. Bueno, Adri, ¿quieres seguir haciendo películas? Sí, me gustaría. Yo desde luego pienso llamarte cada vez que haya un papel que dé sí. el registro. Pues lo aceptaré encantado. Yo también estoy encantada contigo. Y como ya estamos acabando este programa, pues te voy a hacer entrega de la insignia del programa Las Manos de Ángel, de Almería, Plato de Cine. Mira qué bonito. ¿Sabes lo que es? No. Pues unas manos con una ala. Y esto viene a corroborar lo que tú has dicho: que trabajando duro, con esfuerzo y con tus manos, conseguirás lo que quieras. Porque volarás muy alto. Pues gracias. Gracias a ti. Y eso ha sido todo por hoy con nuestro pequeño Adrián. Una promesa almeriense.